Hola, hola, ¿qué tal mis preciosas artistas Ya estamos por aquí para compartir con ustedes el paso a paso sumamente detallado de este listo botincito tan pequeñito como lo ven, pero que está realizado en la talla de recién nacido hasta los tres meses en la técnica de dos agujas. Hemos trabajado con agujas de 4.5 milímetros de grosor y con la lana indicada. Yo utilicé solo dos colores, ya luego les explico por qué no he usado el resto de los colores del conjunto pero en realidad queda muy bien esta combinación también porque son colores que van aquí sí si ustedes quieren tejerlo más grande para la talla por ejemplo que va de seis meses a nueve meses entonces pueden aumentar a ver seis puntos más y para la siguiente talla seis puntos más pueden ir haciendo de seis en seis pero también yo les recomiendo que vean nuestro video especial de cómo calcular los puntos para diferentes tallas de prendas, porque también dependerá de cuánto ajusten la lana para tejer el tamaño de las botitas. Bien, mis amores, vamos entonces a tejer y este par de botitas, pues consume una cantidad de lana de casi ni siquiera 20 gramos. A continuación, el paso a paso y no te pierdas ni un solo detalle. Bien, mis amores, vamos a empezar a tejer esta vez nuestros calcetines del de conjunto anterior que ya estábamos eh, tejiendo. Y lo vamos a hacer... Todo el conjunto lo hemos tejido en agujas de 5 milímetros, ¿sí? Pero eh, los zapatitos lo vamos a hacer en agujas de 4.5 para que nos quede como un calcetín ajustadito al pie del bebé. Y obviamente estamos trabajando en la misma talla que el suéter y el cubre pañal, que es en la talla de recién nacido hasta los 3 meses. Y si quieres tejerlo en otras tallas, no olvides ver nuestro video especial que se titula Cómo calcular los puntos para diferentes tallas de prenda. Bien, he montado con mi lana solamente 24 puntos y voy a tejer por cuatro carreras dos puntos derecho dos puntos revés es decir el punto elástico doble ¿sí? sigo dos puntos derecho uno y dos y dos puntos revés como tú tomes la hebra como tú lo hagas mira aquí lo estoy haciendo diferente soltando la aguja dos derecho y luego dos revés. Como tú lo hagas estará bien, lo importante es que tejas revés y derecho. Otras veces no hago esto, sino que tomo así la aguja y tejo dos puntos derecho y luego dos puntos revés. ¿Sí? Por eso les digo que como lo hagan estará bien siempre y cuando Tejan dos derechos, dos revés. Ya sabes que para tejer derecho la hebra tiene que estar hacia abajo y para tejer el punto revés la levanto y tejo punto revés. No es como algunas veces me ha comentado, maestra, está haciendo hebra o lazada, no, sino que para tejer punto derecho la hebra tiene que estar hacia abajo. Muchas veces cuando hacemos esto es para hacer lazada, pero seguimos tejiendo en punto derecho. Pero no, yo aquí levanto la hebra porque el punto revés se teje con la hebra sobre el tejido, ¿sí? Bien, entonces ese tejido así dos revés, dos derechos, dos revés, dos derecho hasta terminar. Esta es mi primera carrera. Ahora, ¿cómo voy a tejer las demás carreras de este punto elástico? Quizás aquí el color no se ve muy bien, pero voy a tejer. Donde veo punto derecho, voy a tejer punto derecho y donde veo punto revés, punto revés. Otra forma de verlo es yo aquí terminé tejiendo punto revés, entonces comienzo tejiendo punto derecho. Y tejo, ya sé que es de dos en dos, dos derecho, dos revés dos derecho dos revés. Así voy a tejer cuatro carreras, ¿sí? Voy a tejer así mis cuatro carreras en este color, porque bueno, yo estoy haciendo esa combinación, no le voy a poner todos los colores que le puse al suéter o al cubre pañal, porque son varios y como el tejido es pequeño, pues me voy a hacer de muchos nuditos, así que lo voy a tejer solo en dos colores que hacen juego muy bien con el suéter que ya hemos tejido y el cubre pañal. Así vamos a tejer cuatro carreras, mis amores, y al término de estas cuatro carreras nos encontramos, ¿sí? Ya saben, ahora termino al revés, empiezo otra vez en derecho o tejo tal y como veo los puntos, derecho donde hay derecho, revés donde hay revés. Bien, amores, ya he tejido mis cuatro carreras en punto elástico 2x2 dos dos, y estas cuatro carreras aproximadamente miden 2 centímetros de alto, ¿sí? Una vez que ya estoy aquí voy a cortar la hebra porque no voy a volver a utilizar este color. Recuerden siempre cortar la hebra larguita, dejar hebra sobrante cuando monto los puntos. ¿Para qué? Para poder ocultarla muy bien. Y voy a utilizar esta lana que la uso doble para alcanzar el grosor porque ya la otra que era muy parecida se me acabó. Entonces vamos a hacer un nudito pero de cirujano. ¿Cómo es el nudito del cirujano? Aquí vamos a ver. Miren, cruzo la lana una sobre otra. Como una X, paso una vez hacia abajo y una segunda vez, dos veces, de manera que esto se vea así. Y luego, esta que tengo hacia la derecha, la traigo sobre la que está en la izquierda y la paso solo una vez. Ajusto, ajusto de aquí y ajusto de aquí también. ¿Sí? Bien. Cortamos muy cerquita, más cerquita todavía, el excedente allí y listo sí, ya estamos listos para empezar a tejer obviamente ustedes lo van a hacer más cerquita aunque yo lo voy a hacer desde allí no hay problema con que me salga el primer punto eh, del color azul o del color que ya tengo y cuando cambiamos la lana en lo que viene siendo eh, nuestro punto elástico para que no se vea en esta parte de aquí del, del jersey revés para que no se vea el cambio de la lana en este caso, como yo estoy por el revés de mi tejido, es decir, este es el derecho, entonces, como estoy por el revés, voy a tejer toda la carrera en punto revés. Si estuviera por el derecho, la tejería toda en punto derecho. Y voy así. Toda la carrera, ¿sí? Aquí no tejo punto elástico, estoy tejiendo toda la carrera en punto revés. Ya van a ver por qué. Si es que ahorita no me han entendido, ya van a ver por qué. Vamos a cerrar un poquito la imagen. Ahí entonces nos vamos así con nuestros 24 puntos, si de repente tú tejes muy ajustadito y en las primeras carreras ves que 24 puntos te da muy poquito ancho para un piecito de recién nacido hasta los tres meses, pues debes de ir aumentando los puntos de dos en dos, por ejemplo en vez de 24 podrías poner 28 ya que cada dos puntos es como un centímetro, ¿sí? entonces yo les doy una cantidad de puntos pero también ustedes lo manejan dependiendo pues eh, el grosor de la lana y de las agujas, porque, por ejemplo, las agujas de 5 milímetros siempre medirán 5 milímetros, las de 4.5, 4.5, eso no va a variar. Pero el fabricante a veces dice: Esta lana la recomienda para una aguja 5, y esa misma lana tú la puedes tejer con una aguja 4 y te queda suelto, y a otra persona le queda ajustado. Así que hay que probar también según la presión que le damos a la hebra. sí bien, una vez que ya hemos tejido toda la carrera en punto revés. Volvemos a retomar lo que es el punto elástico. Aquí veo derecho, tejo derecho, aquí veo revés, tejo revés. Entonces tejo. Dos puntos derecho, dos puntos revés, dos puntos derecho, dos puntos revés. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que, miren, no se va a notar la carrera que yo he tejido todo en punto revés y no se va a notar el cambio de la lana. O sea, se nota que he cambiado otro color de lana, pero no se ve. Así como acá. Si no, esta costurita se iba a ver en una parte sí, en otra no, en una parte sí, en otra no. Como se ve aquí donde está el jersey revés. Entonces, como no queremos eso, queremos que todo quede limpio, tejemos esa carrera. Recuerden, si estoy por el lado revés de mi tejido, todo en punto revés. Y si estoy por el lado derecho de mi tejido, todo en punto derecho. Ahora, voy a tejer así en punto elástico, 2x2, dos dos, hasta tener 14 carreras. En este caso... Yo tejí cuatro carreras en color azul. Una carrera del color lila en punto revés serían cinco. Y esta que estoy tejiendo, seis. Me faltarían para 14, ocho carreras. Así que me voy tejiendo así hasta completar mis ocho carreras más. Hasta tener 14 en total. Todas en punto elástico. Y nos encontramos al término. Sí, mis amores. Miren, aquí se nota. Así como se nota aquí el cambio de hebra si hubiera notado en cada una de estas partes donde tengo yerce revés, pero solo se notó aquí, ¿sí? Bien, para eso es que nosotros tejemos toda la carrera en punto revés. Bien, ahora sí continuamos tejiendo como corresponde, derecho donde hay derecho y revés donde hay revés. Súper sencillo. 14 carreras en punto elástico 2x2. Ahora, si tú estás tejiendo solo un color, pues no necesitas tejer esa carrera toda en punto revés o toda en punto derecho si estuvieras por el derecho del tejido. Bueno, ya no hablo más porque eso va a ser mucho. Nos vemos al cabo de las 14 carreras. Bien, amores, ya estoy aquí. He tejido 14 carreras y me encuentro lista para tejer la carrera número 15, que es una carrera del revés, por eso se ve el cambio de lana ahí. Entonces, esta carrera número 15. Carrera impar la vamos a tejer todo en punto revés. Para tener ya todos los puntos parejitos para empezar la división de nuestro zapatito. ¿Sí? Entonces, nuestro zapatito tiene 24 puntos. 24 entre 3 nos va a dar a 3 partes de 8 puntos cada una. Eso es importante. Si ustedes están trabajando con otra cantidad de números pues de puntos, perdón, tendrán que ser divisibles entre tres o poner la misma cantidad por ejemplo vamos a decir si son vamos a poner un ejemplo que son 32 puntos van a poner 11 11 serían 22 y 10 en el centro los lados tanto de la derecha como de la izquierda deben ser siempre con la misma cantidad de puntos y en el centro puede haber uno más dos más o uno menos o dos menos sí pero los lados siempre tienen que ser igual por si acaso que estén trabajando con otra cantidad de puntos en este caso deben ser puntos eh, pares porque estamos trabajando con punto elástico 2x2. Dos dos. Bien, termino esa carrera y tejo los eh, 16 primeros puntos. Tengo 8, 8 y 8. ¿sí? Y voy a tejer de la siguiente manera: en punto derecho 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 y 8. Estos son mis primeros 8 puntos. Y ahora voy a tejer los 8 centrales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y aquí me tienen que quedar 8. 2, 4, 6 y 8. Una vez que he tejido estos 16 puntos, doy la vuelta a mi tejido. ¿sí? Y voy a tejer en punto derecho a partir de aquí. Los ocho puntos centrales. Entonces digo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y doy la vuelta nuevamente porque voy a trabajar solo con los puntos centrales. Y sigo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y. Uy, acá tengo un nudito ocho y así voy a continuar tejiendo solo estos ocho puntos centrales hasta tener la medida del largo del piecito que ahorita les voy a dar que la parte del empeine debe ser aproximadamente de cuatro centímetros es decir este tejido central desde donde hemos cambiado la puntada debe de llegar con punto derecho hasta medir más o menos cuatro centímetros entonces nos vamos tejiendo así solo los puntos centrales en punto derecho y nos encontramos cuando ya tenemos la cantidad necesaria. Bien amores, observen que he avanzado solo con el tejido central y estoy midiendo desde aquí a acá tengo 4 centímetros. Sí. Ahora voy a contar cuántas carreras y voy a contar por el lado del revés. Entonces desde aquí desde el cambio de lana vamos a contar las carreras. Son una, dos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 carreras. He tejido 11 carreras. Cuando estoy por la carrera número 12, que es una carrera del lado derecho, carrera par, lo que voy a hacer es lo siguiente. Miren, tengo la hebra aquí. A ver, perdón. Tengo la hebra aquí, ¿sí? Y voy a tomar de estos como nuditos que se ven aquí de cada rulito del punto musgo o bobo. Voy a tomar uno, tomo uno aquí. Otro aquí, otro aquí y otro aquí, ¿sí? Listo. Y ahora este puntito que está con la hebra lo voy a pasar sin tejer para que no se me forme una punta. Y sigo tejiendo: 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y el que pase sin tejer, 8. Ahí están mis 8 puntos centrales. Y ahora tomo de aquí los puntitos igual que del otro lado, ¿no? En el rulito. Ahora, a veces se dificulta un poco hacerlo por aquí, porque sale un poco grueso. Entonces volteen el tejido y tomen el rulito por el revés. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Listo. Ahora que ya los tengo puestos, puedo empezar a tejer todo en punto derecho hasta el final de la carrera. Bien amores, he terminado de tejer toda la carrera. Ahora doy la vuelta a mi tejido y voy a tejer de principio a fin. Por el lado revés, donde veo esta como costura, punto revés. Y por el lado derecho, punto derecho. Y voy a tejer así unas cinco carreras, ¿sí? Para la talla que estoy trabajando, para la siguiente talla tejerán tres carreras más, para la otra talla cinco carreras más, así sucesivamente, ¿sí? Entonces voy a tejer cinco carreras, ya saben, punto revés por el lado revés, punto derecho por el lado derecho y nos encontramos. Bien, amores. Y bien amores, una vez que he tejido las cinco carreras ya en punto jersey, es decir, punto derecho por el lado derecho, punto revés por el lado revés, ahora voy a tejer seis carreras, pero esta vez todas en punto derecho, ¿sí? Por el revés y por el derecho de este calcetín, todo vamos a tejer así como estoy tejiendo ahora en punto derecho. Seis carreras y nos vamos así hasta el final. Bueno, amores, he tejido cinco carreras en punto derecho y lo que voy a hacer ahora es rematar todos los puntos, tejiendo dos puntos derechos, el anterior por encima, punto derecho, anterior por encima, punto derecho, anterior por encima. Esto es todo lo que voy a repetir para rematar o cerrar todos los puntos hasta el último punto. Sí. Ahora les muestro, voy a avanzar un poquito más para que puedan ver como luce la verdad es que este zapatito es bastante sencillo miren así debe de verse y vamos a rematar todos los puntos hasta el final bien llegué hasta el último punto y lo que voy a hacer es cortar la hebra de lana bastante larga para poder eh, coser con ella si ¿sí? ajustamos aquí el último puntito y así es como se ve nuestro calcetín, botincito, zapatos. Ustedes dirán aquí está muy angosto pero recuerden que esto va a ceder y con el uso va a ceder mucho más. Está hecho exclusivamente para la medida de recién nacido hasta los tres meses y si yo mido de aquí hasta acá pues tengo casi los 10 centímetros que es la medida 9 a 10 centímetros. ¿sí? El largo también dependerá de ustedes si quieren por ejemplo que esto de vuelta también lo pueden tejer mucho más largo pero ya no hagan la carrera eh, que yo hice aquí todo en punto revés si no la hacen en punto derecho si están por el derecho la hacen en punto de, perdón si están por el derecho la hacen en punto revés al contrario y si están por el revés la hacen en punto derecho para que al doblar no se note esa costurita en este caso el mío solamente va así ahora realizamos la costura para cerrar toda esta parte de acá y toda esta parte de acá y les muestro cómo quedó el calcetín o botita y bueno, mis amores, he terminado de coser el calcetín, botita, como quieran llamarle. Y miren que aquí tiene bastante ancho y le vamos a probar. Yo recién he tejido uno, me falta hacer el otro. Pero aquí quiero que vean ustedes cómo queda. Miren, todavía mis dedos entran con facilidad, pero también, como es punto elástico, se adhiere a la piernita. Y aunque se ven tan pequeñitos, pues miren que cubre casi hasta la rodilla, llega hasta la rodilla. Acá tiene espacio en la parte de atrás y también en la parte de adelante para los tres meses que faltan en que el bebito va creciendo así que en la parte de la plantita y bueno espero que este video haya sido de tu agrado y te animes a tejer este botincito calcetín mediecita como tú le llames porque está muy fácil y bueno yo lo tejí en estos colores ya que el conjuntito pues lleva lleva estos colores y como les decía eh, no quise como la pre, la pieza perdón es tan pequeñita no quise poner varias líneas de color porque ahí sí se van a sentir eh, los nuditos o va a ser un poco trabajoso hacerlo en varios colores. ¿sí? Entonces ustedes pueden tomar el color base y poner una de las líneas y si quieren también podrían tejerlo eh, a partir de acá, es decir, recién en varios colores, porque si no aquí se les va a notar la costurita, por eso también no lo hice. Se notaría la costurita de las que les hablaba aquí en el cambio de punto y no vamos a estar poniendo una carrera, una carrera llana cada vez que cambiamos la hebra, no quedaría bien. Así en dos colores queda súper lindo, también podrían hacerlo en tres y tejer solamente esta parte en cualquier otro de los colores. Espero que este video haya sido de su agrado, mis amores, y que se animen a tejerlo, pues lo preparé con mucho cariño para ustedes. Un beso grande y que Dios nos bendiga a todos. Bye bye.